Mi nombre es Tito Oliva, soy pianista, compositor, trabajo en la Universidad Nacional de San Juan y un poco contarles cómo fue que empecé con la carrera de música. Tiene que ver mucho con mi entorno familiar, ya que en mi casa había un piano que mi madre tocaba de manera, digamos, no profesional. Pero yo escuchaba tocar y ella a muy temprana edad, más o menos yo calculo 7 años, por ahí empezó a mandarme a estudiar a un conservatorio que había acá en San Juan, el Conservatorio Fracassi se llamaba. Y bueno, ahí iba yo con mi hermana Virginia, íbamos los dos, fuimos como un par de años. Y con el tiempo a mí eso como me empezó a cansar y dejé. Ya en la preadolescencia, digamos, 13 años más o menos, me empecé a interesar por la música, por el rock, ¿no? En particular por los Beatles. Y ahí también en mi casa había una guitarra y empecé a aprender los primeros acordes, a sacar las canciones, y al poco tiempo, un vecino mío con el que habíamos armado un grupo que se llamaba Mano, fue en mi primer grupo de barrio, digamos, que inclusive tocábamos, recuerdo, en vez de batería eran ollas, en vez de percusión era otra olla y así. Empezamos a dar nuestros primeros pasos en hacer canciones propias. Y este vecino se inscribió en la escuela de música y cae un día a mi casa y me dice: "Che, ¿sabes qué lindo? Me inscribí, me gustó". Y de ahí yo pensé, bueno, voy a hacer lo mismo. Me anoté, esto tendría 15 años, y empecé a mis estudios, digamos, formales. Tuve la gran fortuna de tener una maestra, Dora de Marinis, una profesora que venía de Mendoza, y que después con el tiempo ella se convirtió en una de las referentes de la música, de impulsar en la interpretación de música latinoamericana, lo cual a mí también, digamos, por otro lado, yo también estuve incursionando en esto de crear mi propia música, que fue en definitiva lo que me fue surgiendo poco a poco, ¿no? Como una alternativa al estudio de la música formal, en el sentido de que cuando yo asistía a las clases en la escuela de música, me decían: "Bueno, tenés que preparar esta sonata o esta obra de Bach o lo que sea". Y yo empezaba a estudiar estas partituras, pero a los 10 minutos ya estaba tocando otra cosa, otra obra que era algo que me sugería la obra que estaba estudiando, ¿no?
un poco viendo mi manera de tocar y mi manera de entender la música, se dio cuenta que me gustaba mucho el tema este de improvisar, de ponerme a relacionarme con la música, no tanto de las partituras, sino de lo que yo mismo quería decir, ¿no?, musicalmente. Entonces me sugirió que tomara unas clases de composición con un gran maestro también, Gerardo Gandini, en Buenos Aires. Fui unas pocas clases porque era mucho el tema de viajar a Buenos Aires, tomar la clase, volver, hacer los ejercicios y volver, etc. Y digamos también un poco motivado por el mismo maestro Gandini, me dijo que como que lo importante era hacer uno lo que quería hacer, su propia música, un poco basarse en las enseñanzas de los maestros, digamos, del pasado, pero lo más importante que era generar uno como su propio lenguaje. Entonces ahí comencé acá en la Escuela de Música en San Juan a estudiar con un profesor, Luis González Fernández, un maestro de composición también, que me dio mucha letra, me dio como algunas como recetas de cómo armar unas melodías, de cómo encarar un discurso musical. Y con él compuse mi primera pieza, digamos, dentro de lo que sería la música académica, que se llamaba, me acuerdo, Príncipe sin capa, esta pieza, una pieza para piano solo, que la hice cuando tenía más o menos 21 años. Luego, paralelamente a toda esta música, este estudio académico, yo nunca abandoné mi relación con el rock y de a poco y poco a poco fui incursionando más en el tema del jazz. Con esto que te decía del jazz y la música popular, armé y tuve la buena fortuna de ser parte y por así decir fundador, junto con David Molina y Miguel Domeneini, Alberto Sarracina, el Gato Urbanski, de una gran banda que pudimos armar, que se llamó Pléyades. Esta banda tuvo una gran repercusión no solamente en San Juan, sino en Mendoza y a nivel nacional, ya que pudimos ser teloneros de Serú Girán, de León Gieco, y estar, digamos, en consideración de muchos músicos que valoraban mucho lo que hacíamos, porque creo que fue una de las primeras, si no la única banda dentro de lo que se llamaba el rock progresivo en esa época, que empezamos a incursionar en esto que se llamaba jazz rock, cuyo referente era la Mahavishnu Orchestra o Weather Report, y nosotros estábamos como intentando estar en esa sintonía, ¿no? Eso fue todo mi etapa de juventud, que duró más o menos hasta el año 1981-82, que se separa a Pléyades, y ahí seguí como mi camino personal de seguir componiendo para diferentes formaciones con la cual pude presentarme en muchos lugares, muchos festivales, los festivales muy conocidos en Argentina que se llamaban Mar del Jazz del año 85, 86, 87, donde tuvimos también muy buena repercusión en la prensa,
que nos consideraron en su momento como un grupo revelación del Festival de Jazz Mar del Jazz 85. Y bueno, como todo y sobre todo en la música, es un camino, digamos, interminable cuando uno comienza a componer y a buscar su propio lenguaje. Continué también abordando música para orquesta sinfónica, para grupos de cámara, y también estuve haciendo música, de lo cual me siento también muy contento con esa etapa, que era para obras de teatro, música incidental para programas de televisión. Y eso fue una experiencia muy interesante, ya que era componer no solo desde mi mirada personal, sino también teniendo en cuenta las necesidades de expresión del director, ¿no? Entonces, eso para mí fue muy, muy enriquecedor también.